Me voy a descentrar un poquito, ¿no? Buenos días, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros nos hemos levantado. Bueno, en realidad está Adrián desayunando y vamos a levantar al peque. Está limpito de pañal y está tomado el bibi y todo. Pues el levantarlo y llevármelo me da mucha penita, pero no puedo hacer las cosas, tengo que llevarlo al cole. Aquí tenemos a Adrián desayunando. Hola. Buenos días. Y el niño con su batita más calentito. Venga, terminate la tostadita y el colacao, ¿vale? Bueno, pues ya he llevado a Adrián al cole. Me voy a hacer una tostadita y un café ahora yo. Este bebé ya se ha despertado. Quiero que lo veáis. Aquí está. Cubito en acción. Nos lo hemos llevado a llevar a Adrián al cole. Y en el coche se ha ido medio despertando porque del movimiento de ponerle el chaquetón, de bajar hasta el garaje, en fin. Se ha despertado, se ríe. Y nada, voy a desayunar. Tenía intención de hacer deporte, pero no me va a dejar. Así que aprovecharé que está despierto para llevármelo con el carrito y... Y nada, hace las habitaciones, recoge un poco la casa. Seguramente se vuelva a quedar dormido cuando empiece a lloriquear. Lo cogeré un momento y se volverá a quedar dormido nada más de que roce conmigo un poquito. Se ríe. ¿Dónde está el bebé? Ay, el bebé. Ay, calla, que no os he contado. Bueno, si os parece, me voy a hacer el desayuno y ahora os cuento más tranquilamente el sustito que nos dio ayer. ¿Verdad? Terminamos en el hospital. No digo más. Ahora os cuento. Bueno, pues como he dicho, voy a contar un poquito lo que pasó ayer. Este bebé nos dio ayer un susto de muerte. Yo voy a ir desayunando con vuestro permiso. Vale. Bueno, como os contaba, ayer Hugo nos dio un susto grandísimo. Antes de ayer le habíamos puesto la vacuna de los 4 meses. Yo recuerdo con Adrián, si no recuerdo mal, que fueron en su día, hace 9 años también, fueron 2 pinchazos, la de los 4 meses, uno en cada muslito, pero ahora son 4, ¿vale? Yo lo vi una pasada porque es súper pequeño, cuando se recuperaba de uno, mira que él prácticamente ni llora la vacuna, bueno, llora al momento del pinchazo, pero que no le dura ni 3 segundos, yo lo cojo y se acabó. Sí. Tenemos una mosca que nos está haciendo compañía. Bueno, perdonad el cambio, pero me había quedado sin memoria en la otra tarjeta y la he cambiado. Bueno, lo que estaba diciendo, el niño empezó muy raro, empezó a respirar muy raro, el niño empezó a... se engarrotó todas las manos, todas las piernas. Un llanto, ya os digo, lineal y en definitiva el niño entró en convulsión, ¿vale? Entonces, imaginaos el susto, o sea, casi me da algo. Yo estaba sola con Adrián y reaccionó, bueno, Adrián reaccionó súper bien, la verdad, me ayudó con el bebé a vestirme, se vistió. Adrián, chapo, porque tengo un niño que de verdad en las situaciones difíciles se asustó muchísimo mi niño, pero súper bien.
Y nada, pues imaginaos el susto. Cuando vi convulsionando al niño, me puse súper nerviosa. Y mientras ahí me venía, el niño seguía, yo preparándolo todo, corriendo. Justo termina la convulsión, que para mí fueron como unos 3 minutos, no sé decir. Y es de esto que se va apagando. Se va, la convulsión se fue como apagando del todo. Y paró, de repente paró. Se quedó dormido, que todavía me asusté más, porque digo, madre mía, ¿será esto bueno? Que de repente pare y se quede frito, no sé. Un susto horroroso, horroroso. Justo llegó Jaime y en el traslado de brazo de uno a otro vomitó el biberón que se había tomado y nos fuimos corriendo al hospital. Soltamos a... Primero Jaime me dejó en el hospital para yo ir haciendo la entrada. Jaime se fue a llevar a Adrián a casa de mi hermana y nos metieron en urgencia de pediatría en cuestión de 3 minutos, incluso menos. Me lo atendieron genial. El niño cuando llegó allí ya la convulsión había terminado, como he dicho antes, y pues ya no tenía nada. Pero ya pues le hicieron pruebas de todo tipo, de sangre, de orina, el COVID lo primero. Dio negativo, por supuesto, si no, no lo hubieran dejado ingresado en observación. Y bueno, pues nos tuvieron allí 6 horas y nos dijeron finalmente que parece ser que como el niño no tiene nada, que sea una reacción de la vacuna y la convulsión pues debida a la fiebre. Sí me extraña que haya una fiebre, o sea, que haya una convulsión de ese tipo con una fiebre de 39, que yo creo que es con muchísima más fiebre una convulsión de ese tipo, pero dice que puede pasar, que ha sido una reacción febril de la vacuna. Entonces, qué susto, por Dios. Imaginaos la tranquilidad que tengo yo ahora para la siguiente vacuna, que le toca dentro de menos de un mes, que tiene la segunda... el segundo recordatorio del avesero, o sea, no sé qué voy a hacer. O sea, se la tengo que poner, ¿vale? Pero imaginaos, no tengo tranquilidad ninguna a partir de ahora. Pero bueno, estoy escuchando, está cayendo una. O sea, a ver si os puedo grabar, ¿vale? Pero está lloviendo, o sea, no sé si se aprecia. Está lloviendo a mares. Huguito, ¿puedes soltar la cortina? Gracias. Y aquí tengo un bebesote con una papota gorda. Pues tiene una papa. ¡Mira la papa! ¡Ay, la papa! El niño que está redondo. El niño que está redondito. ¿Verdad? El niño que está redondito. Y una bolita azul. Hola. Y mi bebesote. ¡Mua! Vamos a hacer cositas, ¿vale? Nos voy contando. O sea, no os he puesto al día sobre mi cuarto de baño. Os cuento, ¿vale? Como me temía, por fin vino el del seguro. Bueno, en realidad yo pensé que iba a venir un perito, pero vino un reparador. Entonces me vino a decir algo así como que... el día que se pusieron esos azulejos, que yo cuando compré la casa ya los tenía puestos, quien los puso no puso la junta suficiente entre azulejo y azulejo. Como no hay daño para agua, porque finalmente no hay ninguna tubería rota por dentro, ni hay nada de agua, no hay ningún daño por agua, no la cubre el seguro. Entonces, pues nada, no lo tenemos que comer con patatitas. Vamos a cambiar todo el frontal de esa pared, vamos a poner unos azulejos en un marrón tierra. De momento esa es la idea, ¿vale?
Vamos a dejar todo lo de los laterales en blanco. Vamos a hacer un poco un baño a dos colores. Y luego lo que vamos a cambiar de paso es el lavabo. Le vamos a poner un lavabo con un mueble nuevo. Y vamos a intentar que el mueble sea en color madera, igual que el azulejo, que se asemeje. Y bueno, y darle un poquito así un ambiente diferente. Ahora mismo, si os fijáis, os voy a enseñar un poquito. Ahora mismo Jaime ha quitado todos los azulejos de este frontal. Entonces vamos a poner este en color tierra. Esto se va a quedar como está, con esa franjita marrón. Aquí va a ir un lavabo nuevo con cajones y con cajonera y con un armario en el color tierra este. Y pues la cortina quitaremos esta azul seguramente, aunque tiene unos tonitos marrones que no sé yo cómo vendrían. Como está el día horrible, lo que voy a hacer es... me voy a vestir un poco, porque es que no sé si así codas malla y eso. Bueno, al final no me da tiempo a hacer deporte, es que... no me deja. Miren, parece que no ha roto un plato. Pues lo que voy a hacer es... ir a casa de mi madre. Dejarle allí al bebé, porque está lloviendo un montón, entonces... no me arriesgo a que se me empape en la puerta del cole el bebé. Lo dejo allí mientras. Seguramente se quedará allí hasta que Jaime salga a las 3 y lo recoja y ya se viene él con el bebé para acá. Hola chicos, ya he salido del cole. Hola mamá. Hola mi vida. Y bueno, he aprobado un examen, un 8.75. He estudiado mucho, Adrián, ese examen. Claro, he estudiado mucho para ese examen. El examen de Natu. Estamos sí. Muy contentos. Y nada, pues vamos para casa que vamos a comer. ¿Has contado lo de qué le pasó? Sí. Bueno, pues nos pegamos un susto bastante grande cuando lo fuimos. ¿Verdad, cariño? Que nos asustamos muchísimo cuando vimos al hermanito así, ¿verdad, hijo? Sí, estaba bastante raro, yo me preocupé un montón. Bueno, pues ya en casita, ya hemos llegado. Voy a hacer de comer un poquito de arroz con tomate, ajito, vamos, lo que viene siendo un arroz a la cubana, con unos lomitos a la plancha. Y pues nada, vamos a ello. Bueno, pues me voy a poner a editar un poco. Aquí es donde yo edito. Aquí es la habitación de mi hijo, de Adrián. Ya tiene toda la cama destrozada. Me encanta. Y aquí me pongo a editar. Nada. Voy a adelantar un poquito el blog que estáis viendo ahora mismo, pero lo voy a ir editando un poco, ¿vale? Mirad quién acaba de llegar. Es mi bebé. Hola bebé, ¿qué tal en casa de la abuela? Muy bien, ¿verdad, cariño? Porque ella está deseando que tú estés allí. Ay, Dios mío, qué papá. Ay, qué papá, que te como. Bueno, pues nada. Este pequeño ya se ha tomado un bibi. Esta que quiere dormir un poquito. Fíjate en el plan que tengo aquí a estos dos. Mirad. Hola. Están haciendo tarde de Among Us. Among Us. Me estoy enviciando, me estoy haciendo un profesional de esto. Y nada, hemos estado. Adrián está haciendo la tarea. El bebé se va a dormir. Y poco más. En casa, si es que. Si es que lo único que sabemos hacer ahora es estar en casa todo el tiempo. Ya queda menos. Ya queda menos. Bueno, pues entre una cosa y otra, al final me puse a terminar de editar. Cuando me planté en las 9 de la noche, con lo que es baño de los niños, cena y nosotros que nos hemos duchado también. Y a lo tonto son las 12 de la noche. Adrián ya lleva como una y media dormido. Hugo está en ello. Ahora se ha tomado ya el bibi y ya se echa a dormir. Y nada, ya seguimos mañana si os parece en el blog. Porque ya hoy nos vamos a dormir. Y nada, mañana nos vemos, ¿vale? Besito.
chicos, ¿nos vamos al cole? ¡Sí! ¿Nos vamos al cole, bonito? ¡Sí! Nos vamos al cole. Buenos días, familia, ¿qué tal? Ahora sí os saludo más tranquilamente. Ya está Adrián en el cole. Ya estamos en casita, Huguito y yo, que viene medio dormilado. Lo dejo ahí en el carrito, en el saquito, y yo creo que se va a quedar en un rato. Y nada, voy a desayunar hoy por fin. Está el día bueno de momento. Tal, voy a sacar un poquito, si sigue la mañana así, voy a sacar un poquito de agua a pasear. Y la idea de esta tarde es ir al centro a ver el alumbrado de Huelva. Porque nosotros todavía no hemos ido al alumbrado. Me pareció que el primer día iba ahí un montón de gente y por lo visto así fue. Y menos mal. Voy a tirar un poquito. En serio, llevo estos pelos. Me da vergüenza salir a la calle, te lo juro. Aquí es donde edito los vídeos de YouTube. Os invito a seguirnos en YouTube. Aunque veáis el vídeo, dadle a suscribirse, por favor, dadle a suscribirse. Y bueno, aquí en la habitación de momento este es el sitio donde edito. Y nada. Vamos a ver si se levanta el peque. Lo cambiamos. Iba a editar un poco, pero no me va a dar. Pues por fin hemos podido salir a dar un paseíto. Madre mía, para salir de casa, qué barbaridad. Me lo propuse a las 11, ¿vale? Son las 1 menos cuarto. No está mal. Y nada, un niño lo que tiene. Cuando no se caga, se mea, quiere vivir. Cuando no se pone a llorar, cuando... En fin, ya hemos aparcado en el colegio de Adrián. Estoy por el barrio de aquí de su cole, dando un paseíto y a disfrutar del solito. ¡Qué rico! Bueno, pues ya hemos llegado del cole. Vamos a comer un poquito de atún con tomate, tortillita de patata. Y nada, atún con tomate que hace mi madre. Bueno, pues ya hemos salido un ratito a ver las luces de Navidad. ¿Vale? Porque está muy guay toda la Navidad. Siempre se la curran un montón. Bueno, vamos a ponernos por el centro. ¿Vale? Vamos. Vamos a pasar por ahí en medio y así vemos un poquito. Bueno, estamos aquí. Hola. Hola. La cola del Burger King, del ¿cómo se llama? Burger King del Auto King. Publicidad subliminal, Burger King, tiraros el moco. Después de dar paseíto por el centro de Huelva, hemos decidido parar en el Auto King. A este muchacho me lo he tenido que traer para adelante para darle el bibi porque estaba hecho un energúmeno, ¿no? Y nos hemos parado prácticamente. Prácticamente no. Estamos parados. Creo que es el único restaurante abierto. En Huelva. Bueno, no, habrá más, pero... Pero el más cerca que teníamos de casa es el Auto King. Bueno, el Burger King. Además, a mí me apetecía una buena hamburguesa. Bueno, a ver. Podemos haber comido algo más ligero. Pues ya estamos en casa. Ya hemos llegado de Burger King por fin, la que hemos pasado para comprar, madre mía, la de gente que había en ese Auto King, como no se puede comer en el restaurante. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, suscribiros al canal y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.